Estamos a punto de pasar del buceo recreativo al buceo con un propósito, la fotografía subacuática. Actualmente, con el advenimiento de la fotografía digital, tenemos la posibilidad de controlar desde la toma de la fotografía hasta su edición y aplicación en diversos gadgets como son los teléfonos celulares, pantallas de nuestra computadora o incluso hacer un curso teórico práctico de fotografía subacuática como es el caso que estamos viendo ahora. Una pequeña inversión en equipo puede ser la diferencia. Necesitaríamos desde luego un housing o carcasa, un flash externo y el resultado será este. Una cámara submarina es esencialmente una caja opaca con un agujero, a través del cual pueden pasar cantidades controladas de luz. Su función es permitir exponer la película de su interior justo a la cantidad exacta de luz enfocada con precisión. El objetivo de la cámara concentra los rayos de luz sobre la película. Detrás del objetivo de la cámara hay una abertura o diafragma cuyo diámetro determina la cantidad de luz que puede entrar en la cámara y a la película o el sensor. El visor es por donde miramos para asegurarnos de que el motivo está centrado adecuadamente. Hay tres tipos básicos de visores: telémetro, externo y reflex. Entre los múltiples desafíos de hacer fotografías bajo el agua, está la pequeña cantidad de luz natural de la que disponemos. Esta falta de luz hace que sea necesario utilizar una fuente de luz artificial que nos proporcione un alumbrado adecuado y restablezca el color natural. Normalmente en fotografía utilizamos el flash o luz estroboscópica. También podemos utilizar lámparas para el caso de la fotografía macro. Es conveniente hacer la preparación de nuestro sistema de iluminación desde la propia habitación para evitar problemas de sobreexposición o de falta de una adecuada iluminación. El primer paso antes de comprar la cámara submarina adecuada para ti es hacer una valoración realista del tipo de fotografía que quieres practicar. Sabiendo esto, podrás decidir qué tipo de cámara te conviene. Debemos indicar también que para obtener mejores resultados, el motivo principal debe estar a una distancia de entre 1 metro y 1,25 metros de la cámara. Sin embargo, hay bastantes motivos atractivos que pueden caber en este espacio. Por ejemplo, puedes hacer retratos de hombros hacia arriba de tu compañero de buceo mientras este mira la cámara y sujeta pequeños objetos de coral o conchas. También es el caso de las siluetas. Pecios o barcos hundidos. Mención aparte merece la categoría de pecios o barcos hundidos, pues nos permite practicar todo tipo de fotografía subacuática. Tenemos ambiente marino con y sin modelo. Siempre existe una abundancia de peces. Y si nos fijamos en el detalle, podemos sacar excelentes fotografías macro. Dado que es un tema especializado, junto con las cavernas y animales peligrosos, será motivo de explicación a fondo
en el curso avanzado. Desde luego que uno de los motivos más importantes de la fotografía subacuática es captar la vida marina y sobre todo a los personajes principales que son los peces. En este caso tendremos ocasión de fotografiar peces que por su movilidad nos darán facilidades para practicar la fotografía cercana y otros que por su peligrosidad y rapidez con que se mueven tendremos que practicar la fotografía a una alta velocidad. Pero en todo caso debemos de situarnos siempre debajo del motivo a fotografiar para obtener unas tomas de excelente calidad. Comentamos anteriormente que la distancia recomendada para tomar fotografías subacuáticas es entre 1 metro y 1,25. Una excepción a este consejo sería el caso de la fotografía macro. En la fotografía macro lo que podemos aconsejarte es que una vez que tengas el motivo definido, acércate. Y ya que lo tengas enfocado, acércate aún más. Se considera actualmente fotografía en modo macro. También conocida como fotografía de primeros planos, aquella cuyos motivos enfocados se realizan utilizando el formato macro. Ha cambiado un poco el concepto respecto de las cámaras análogas, en las que para tomar una fotografía en modo macro se requerían primeramente varillas de encuadre y la regla decía que el motivo debía de ser parecido o de la medida exacta del tamaño de la película fotográfica. Esto obviamente ha cambiado. Así llegamos a la categoría de ambiente con modelo o buceador a cuadro. En esta categoría se permite el uso de filtros, linternas, flashes esclavos, incluso podemos sacar fotos de mitad agua, mitad aire, y sobre todo aquí se recomienda el uso del lente gran angular. Esta categoría es muy importante porque requiere necesariamente de un modelo. Este modelo debe de ser compañero o un modelo profesional. Resta comentar del ambiente sin buceador a cuadro, en el que tratamos de destacar la belleza de la flora y la fauna marina. En este caso vamos a utilizar un lente gran angular cuya distancia focal será menor o igual a 28 milímetros. Thank you.
Navegar es ir de un lugar a otro en una nave. Navegación natural es orientarse por los alrededores usándolos como marcas en el recorrido. Por ejemplo, pared, rocas, muelles, embarcaciones, pecios, posición del sol o la luna, y en ocasiones en buceo nocturno, luces marcadoras. Es necesario utilizar herramientas como la brújula y el compás direccional, que son herramientas que nos sirven para finalizar una inmersión sin necesidad de emerger. La técnica es establecer un rumbo, colocarnos en posición correcta y nivelada. La posición de los brazos y del cuerpo debe estar alineada, y en ese momento, la línea de fe y marca del rumbo es una extensión del cuerpo, y el regreso deberá ser en sentido contrario. Con visibilidad limitada no se puede usar la navegación natural, por lo que el uso de la brújula se hace indispensable. En buceo nocturno, el uso de luces permite detectar los puntos de orientación. A cierta distancia, se usa para marcar lugares importantes, tanto en la inmersión como en la salida. En buceo profundo, lo peor que puede pasar es perderse por ser imposible emerger para orientarse. Hasta aquí un panorama general de lo que veremos en el curso básico de fotografía subacuática. Recomiendo visitar la página que aparece a continuación para tener idea de una herramienta básica en la fotografía subacuática, que es el Photoshop. Gracias.